¿Qué vamos a hacer con la luz, dime? Tenebroso. ¿Eh? Yo creo que la inauguración de este periodo de reelección, con este tema de los apagones y el anuncio de su principal vocero en esa área, es desconsolador. Las protestas son fuertes. Ya ayer se vio manifestación en Santo Domingo Este, varios puntos de incendio de gomas, de obstrucción de vehículos, incluso tiroteos. De manera que, con la esperanza que nos da el que está presidiendo los consejos, el Consejo Unificado, habla hasta de apagones de 7 a 12 de la noche. Bueno, el detalle es que, tal como tú dijiste, la gente está descontenta y se está quejando por las altas tandas de apagones y las alzas desmesuradas del precio de la tarifa. Veamos esta historia. Los ciudadanos manifestaron su malestar ante las constantes interrupciones del servicio eléctrico, por lo que sus actividades diarias se ven afectadas. No, está un poco normal. No, muy largo, ¿no? A veces se va así. La tanda de apagones en estos tiempos suele hacer eso, esa situación. Pero el gobierno que sabe lo que hace con ese problema. Ahora mismo se está portando ahí entre dos. A veces dan su tanda de apagones, pero a veces se regulariza y dan una buena tanda de luz. Y eso es lo único que tengo que decir, porque también hay que decirlo, no puedo decir que está 100%. A 50, 60, 50, 60, 40. Sin embargo, otros ciudadanos señalan que los apagones son escasos e incluso inexistentes en sus sectores. No, está un poco normal. No, muy largo, ¿no? A veces se va así. Bueno, en estos momentos la luz está portando bien porque no se va la luz en este momento. Pueda de que haya un apagón por motivo de que haya un fallo, de que haya un, tú me entiendes, ¿cómo te digo? Una avería, que haya una avería, pero por aquí no se está yendo la luz. Absolutamente no se está yendo. De su lado, ciudadanos llaman a las autoridades correspondientes poner atención a las quejas y preocupaciones de los afectados. Rosángel Encarnación, ACD Media Noticias. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí vimos que hay aparentemente, con este sondeo, o aparentemente no, porque lo dijeron los entrevistados, no hay por qué dudar de ellos, de que hay en uno que otro sector donde el servicio está más o menos regular. Pero fíjate que el que decía que no, que 60-40. O sea, estamos hablando de 60-40, que te están dando mínimo 8, 9, 10 horas de apagones en ese sector. En mi barrio, en mi sector, es prácticamente un arbolito. Se va 2 horas, vuelve, se va 1 hora, vuelve, se va media hora, vuelve. Así. Entonces, la verdad es que la luz está yendo con mucha frecuencia. Y con el ingrediente, reitero, de que la tarifa se está incrementando de nuevo. Y así la cosa no sirve. Así no vale, así la cosa es difícil. De lo grande es ese combo que hay, un calor extremo como el que se produce, que no es culpa del gobierno, evidentemente, No, ¿no? claro, Un claro. cambio climático. Pero en este momento la gente que siempre paga puntualmente, y con estas malas noticias, que yo siento que hay un lenguaje equivocado, y la vocería de Celso Marrancini y los procesos son delicadísimos. Mira, Entonces, poco esperanza. Ya que tú mencionas a Celso Marrancini, ayer estuve en una actividad y él dijo que si no se hacen inversiones, el sistema podría colapsar. Vamos a ver, que no fui yo que lo dijo, fue Celso Marrancini. Miren. Un tema de batería que respalde realmente el sistema corre peligro de un colapso en cualquier momento.
Ahí está. Un colapso en cualquier momento. ¿Por qué pasa eso? Muy sencillo. Porque en los últimos 4 años no se hicieron ninguna de las inversiones ni se mejoró gerencialmente el sistema eléctrico. No se invirtió en generación. La única dos plantas que entraron al sistema fueron las que están ahí en Río Negro, en Asua. Las barcazas esas que lo que hacen es, lo que han hecho es contaminar de una manera perversa el río y que además producen energía a 25 centavos de dólar. Eso es extremadamente caro. Extremadamente caro. No se ha hecho ni inversión para mejorar la transmisión. No se le da mantenimiento de servicio. No hay contadores. No hay lo otro, ¿cómo es que se llama? Transformadores. Están de que reparando transformadores y contadores. Oye, eso. Sí, pero yo te voy a decir, aparte de, bueno, tenemos por aquí a Héctor Olivo. ¿El León que está ahí? A Gustavo Olivo. Señor Gustavo Olivo. Él y Héctor son los mismos. Al fin y al cabo, la misma sangre. Mira, pero yo creo que el lenguaje que está produciendo don Celso Marancini no es bueno para el país. Porque todo ese discurso es para un opositor. Pero él se supone que eso tiene que decírselo al presidente. Eso se supone que tiene que tomar decisión con el Consejo de la Empresa Privada. Lo que yo sé es, el sistema eléctrico se ha venido deteriorando. Ahora, pero obvio, el que mejor servicio y mejor resultados, de acuerdo a la data, a las informaciones que se publicaban, era el de Sur. Y yo he visto que han cambiado a Morrison y hay toda una campaña descarnada contra él y que de repente, con la salida de Morrison, el sistema, el servicio de Edesur se ha deteriorado en los últimos 15, 20 días. El detalle es que los datos que arroja el sistema eléctrico es extremadamente malo. Ojalá los muchachos me encuentren el cuadro que presentamos en el día de ayer o de anteayer. O el miércoles. Ok, en el cual se nota que en el 2014 las pérdidas representaron 500 millones de dólares. No. Para el 14 eran de 1.500 millones de dólares. Ya para el 19, las pérdidas habían bajado a... Ahí está, míralo ahí. Esos 32 en pesos, ¿verdad? En pesos son... no lo veo desde aquí. Pero bueno, el detalle es que si ustedes ven la curva, se nota claramente que las pérdidas venían bajando desde el 2014 al 2019. En el 20 se incrementa, pero en el 20 se comprende por el tema de la pandemia. Ahora, luego, fíjense cómo 21, 22, 23 han venido subiendo. Entonces, en el 20, en el 14, las pérdidas representaban, creo que de aquí va un 36%. Para el 19 estaban en 30%. Y ya para el 23 ya subieron de nuevo a 39. Y entonces para el 24 se está proyectando que las deudas, el déficit eléctrico va a superar el 40%. Eso es para los entendidos. Y van a superar los 2.000 millones de dólares, el déficit del sector eléctrico. Eso es para la gente especialista que domina los datos. Pero de hecho no ha habido un servicio de los partidos políticos ni de los técnicos, eso. Salvo Bernardo Castellano, que le ha dicho al país. Pero el pueblo común... No, pero Juan Gómez de la Fuerza del Pueblo también, es el que sí ha presentado ese cuadro. Sí, con muchas limitaciones, pero lo ha hecho, evidentemente. Pero la gente del pueblo sí sabe que se había olvidado De comprar vela, de comprar lámpara de gas, de comprar plantas. Y los aparaticos. Y de comprar...
¿Cómo que se llama ahora? Ahora se me olvidó. Pero, me está fallando la memoria. Justamente, pero, lo que yo tengo olvidado. Pero bueno, de comprar es, de comprar todo, todo tipo de instrumento que supla de inversores. Entonces la gente tenía, la compra de inversores. La gente tenía su servicio de energía eléctrica. Y para la campaña, que se sabía que había problemas serios. Yo tuve que hacer una inversión en estos días, porque a mí, a mí el inversor y se me dañó. Ya en marzo. Ya yo en dejé marzo, de darle mantenimiento. Ya en la campaña, la crisis se había expresado mucho más grave. Pero como se olvidaron todos esos temores, inmediatamente pasó el proceso electoral, no están dando esta pela. Por de pronto, Punta Catalina, que nunca ha sido bien admirada por la gestión actual, sin embargo, los recursos sí. Tú oyes muy interesante ahora Celso Marrancini diciendo la cantidad de millones que tiene que presentarle Punta Catalina al Ministerio de Hacienda. Bueno, pues mira, sucede que las fallas en el servicio eléctrico están afectando los servicios públicos. Por ejemplo, en la dirección de pasaporte, que se venía regularizando con el nuevo director, se viene agilizando el servicio, mejorando. Pero entonces el sistema eléctrico colapsó, la planta colapsó, y eso atrasó el proceso de entrega de pasaporte. Vamos a ver. Por eso, desde temprano, comunicamos por las redes sociales un comunicado de que íbamos a tener retraso. La situación en el sistema, ¿no? Es una planta eléctrica que compartimos con Migración. A nivel de energía, pues, se presentó ese impacto y generó retrasos en el sistema. Pudimos restablecer y por eso trabajamos hasta más o menos subida a las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde. Tenemos captura en todo el territorio nacional, se mantuvo. Bueno, ahí está. Que hay que decir que ahora con el nuevo director ha mejorado el servicio. Lo que indica claramente que lo que había era falta de gerencia. Que habían puesto a personas incapaces en la posición y desde que pusieron un gerente el servicio ha venido mejorando. Sin embargo, ese proceso continuo de mejoría colapsó gracias a que los apagones. Pero usted no sabe la vergüenza que las pasamos. Las plantas no soportan. Pero usted no sabe la vergüenza que pasamos con Latinoamérica. El Parlacén el otro día para tomar en posesión se hizo aquí en el Senado de la República. Ajá, y se fue la luz. Y hubo un apagón y cuando consiguieron el servicio dijeron que había que hacerlo en 20 minutos porque no había condiciones. Oh, y ahí estaban invitados los parlamentarios de todas esas naciones. De manera que incluso tuvieron dificultad para hacerse la foto. Y una serie de... El acto fue obstruido prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que usted usa? ¿Usted usa vela, lámpara, planta o inversor? La obra de Dios. Vamos a la pausa.